Told him that the world is ours. Looking 30 now. Motive isn't earning pounds. Man are gonna turn it down. Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Le saludo a Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Lo que se viene a continuación es toda la emoción de la Giro Indian Super League. Chennai Indian FC contra East Bengal. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. La pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Guarda que voy a gritar. Ese estuvo cerca. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Sigue, no abandona el ataque. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. A continuación el lateral. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. El jugador que bloquea la bola. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Mira esa bombeta que me han dado. Levanta la bocha. A jugar al fútbol con las manos ahora. Cierra bien el centro. Pelota afuera, saca de esquina. Al córner al área. Buena pelota regalada. ¡Ahí va el disparo! ¡El travesaño le dice que no! Pueden generar peligro cerca del área. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Se abre una puerta después del fallo. Esto es lateral.
¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahí va y busca mover la pelota. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Es buena esa pelota. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Una pena que hayan desperdiciado esa ocasión, por favor. Es increíble, esas cosas no se pueden fallar. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y esa infracción resulta en amarilla. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que le llegue la pelota. Pase filtrado, ¿quién recibe? La pelota sigue con vida, gran atajada. ¡Qué manera de pegarle! No era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. De momento el local, con pleno dominio de la pelota, 15 minutos sin dejársela ver al rival. Es tanta la insistencia por parte de este equipo que estoy seguro que el gol va a caer. ¡Gran atajada! Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera con la hinchada, ya irían ganando. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Ha mandado la pelota lejos de su área. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. El local que por ahora en ventaja, aunque corte Sosilla, casi termina la primera parte. Se va a poner buena esta historia. La ventaja es muy cortita, es 1-0 nada más. Pero están manejando bien la pelota. Aprovecharon la oportunidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. A mí me parece que se está calentando un gol. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Tremendo descuido de este jugador. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Esta parece buena, ojo.
Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Tiro libre al área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. ¿Será el córner que provoque la igualada? Llueve el córner al centro del área. Ya es córner, es cosa del pasado. ¿En qué pasa rápido esta historia? Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Atentos que hay chances de contraataque. Moviendo la pelota así, uno los ve y parece un teatro. Pedazo de centro, mandaste, papá. ¡Golazo! Y ahí saben qué, hay partido nuevo. Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Ah, cuando los defensas vean cómo le hicieron este gol, se van a querer decir, bueno, basta, ya no juego más, ¿eh? Se durmieron todo, el delantero lo aprovechó y esto termina en gol. Brillante cambio de juego. Avanza firme con el balón. Pero ahí terminó todo. Ahí saque de manos. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Córner al corazón del área. Acción clave en un momento fundamental. Rápido de reflejo, gran capacidad del arquero. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Esa fue buena. Buena atajada sin sobresaltos. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Bien, ahí quitando la pelota. Se le acaba de escapar una grande. Parece que el técnico va a hacer un cambio.
Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Acá no hay ley de ventaja, dice el referí. Atrás viene la jugada. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. Esta pelota de ellos. Esta puede ser buena. Toca bien la pelota este equipito. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. Levanta la pelota. Le dio horrible a la pelota. Esto se va a terminar acá. Supera la marca, queda frente al arco. ¡Ahí está! Esto puede llevar paz y calma a este equipo. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. El técnico que aprovecha para hacer 2 cambios al mismo tiempo, a ver si con 2 pueden encontrar el revulsivo. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. ¡Qué buena recuperación! ¡Excelente bloqueo! Salió y es córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha rechazado bien ese córner. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Y ahí está! ¡La pelota al palo! Ahí termina la jugada, parece. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. Hoy ganan los locales y sin problema. Van a salir de este estadio ovacionado en cualquier momento cuando termine el partido. Para mí, Fernando, el pescado ya está todo vendido. Acá no hay escapatoria. El equipo que va perdiendo por una diferencia de 2 goles no tiene ni veo siquiera la posibilidad de acortar esta diferencia. Este partido está líquido. Vaya providencial recuperación de pelota. En 5 minutos sacan el cartelito. En posición adelantada. Y está todo listo para que se realice el cambio.
¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? ¡Qué linda bocha! ¡Esta es buena! ¡Parece buena! Siguen llegando y en cualquier momento la clavan de nuevo. A ver qué destino tiene este ataque. Buena pelota metió. Y la jugada que ahí termina. Interceptando el pase. Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. A mí me parece que superaron bastante bien al rival con dos goles de diferencia. Un resultado bastante cómodo, ¿no, Fernando? Sin duda tuvo una buena actuación, cumplió con todas las expectativas, buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. Le salió redondito el partido hoy, Fernando, ¿eh? El equipo ganó y al final pudo anotar un gol.